El titular de los servicios de salud de Oaxaca, Donato Casas Escamilla, al dar a conocer su informe sobre la situación de la pandemia en la entidad, exhortó a la población a extremar las medidas de prevención ante el incremento de contagios que se han presentado en últimas fechas. De igual manera, agradeció a las y los oaxaqueños que decidieron privilegiar la vida y la salud al celebrar en casa las festividades decembrinas, además de evitar acudir a lugares de concentración masiva. En ese contexto, Casas Escamilla dijo que a partir del primer caso en el mes de marzo del año 2020, en Oaxaca se han notificado 28.512 casos, de los cuales 25.841 se han recuperado y lamentablemente 2.133 han fallecido. Dijo que tan solo durante la semana del 27 de diciembre al 2 de enero se sumaron 849 nuevos casos y 51 fallecimientos. A partir del primer caso registrado el mes de marzo, en Oaxaca se han reportado 28.512 casos, de los cuales 25.841 se han recuperado y lamentablemente 2.133 han fallecido. Tan solo durante la semana del 27 de diciembre al 2 de enero se sumaron 849 nuevos casos y 51 fallecimientos. Asimismo, el promedio estatal de ocupación durante esta semana fue del 45.8%. Aunque los hospitales de Oaxaca de Juárez y municipios conurbados están por llegar al 100% de ocupación. También queremos compartir la evolución de la pandemia por jurisdicción sanitaria para saber qué regiones están actuando con mayor responsabilidad y cuáles están en mayor riesgo. La jurisdicción sanitaria número 1, que es Valles Centrales, registró 703 nuevos casos y 33 fallecimientos. La jurisdicción sanitaria número 2, Istmo, 31 nuevos casos y 4 fallecimientos. La jurisdicción sanitaria número 3, Tuxtepec, 35 casos nuevos y 2 defunciones. La jurisdicción sanitaria número 4, Costa, registró 38 nuevos casos y 6 lamentables defunciones. La jurisdicción sanitaria número 5, Mixteca, sumó 14 casos y 4 fallecimientos. Finalmente, la jurisdicción sanitaria 6, Sierra, aumentó 28 nuevos casos y 2 fallecimientos. Como podemos ver, el reto mayor lo tiene la población de nuestra capital, así como sus agencias y municipios conurbados. Reiteramos el llamado a la población y visitantes de la ciudad de Oaxaca y otros centros turísticos o comerciales del estado a que no bajen la guardia. Necesitamos de ustedes. Controlar la pandemia debe ser un esfuerzo en conjunto.